Monterrey el año pasado hacia España. Y la segunda pregunta de mi parte, ¿qué te trajo de Atlético de San Luis para que te convenciera de regresar a la Liga MX? Bueno, buenos días a todos. Primero, la verdad que siempre uno tuvo el deseo de poder tener la posibilidad de competir y más que todo a esta altura de vivir en Europa. Apareció la oportunidad en un momento complicado en todo el mundo por la pandemia y bueno, consideramos con la familia que era eso, una oportunidad de vivir realmente en esas tierras y bueno, en lo deportivo las cosas fueron muy bien, la verdad que queda un recuerdo inolvidable. Después hubo muchas cosas que sinceramente no han costado a la hora de adaptarse por muchas situaciones y nada, teníamos recuerdo fresco de vivir en México, que la verdad que la familia y yo también lo disfruto mucho y bueno, ya venía analizando de poder regresar y apareció esto, que para mí es una oportunidad también muy linda de volver a un fútbol que conozco, que lo disfruté, que me ha tocado vivir muchísimas situaciones y el proyecto que tiene Atlético San Luis para mí es muy atrayente y tratar de también hacer historia en este equipo, en definitiva es lo que uno siempre quiere, darle alegrías a la gente y bueno, esperemos que en todo este camino que va a ser largo tengamos un gran final. Gracias. De nada. Gracias, Karen. Vamos con Juan Carlos Zamora de TUDN. Muchas gracias. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido de vuelta a México. Espero que todo se encuentre bien. Igual saludos para la familia. Marcelo, cuando llegaste a México para jugar con Necaxa, me decías que tenías una gran ilusión de vivir esta experiencia en el extranjero y que, sobre todo, pues, la ilusión de ganar títulos, ¿no? Con Necaxa pudiste obtener una copa, después fuiste a Monterrey y lograste ganar muchos títulos. Hoy, en tu regreso al fútbol mexicano, Marcelo, ¿cuál es la ilusión que tienes respecto a esto y qué has sabido sobre el presente del equipo, ¿no? Con todo lo que se vivió en este periodo, digamos, de incertidumbre para los aficionados? ¿Qué tanto a ti te lo comentaron y qué tanto puedes influir para lo que viene, para el Atlético de San Luis? Bueno, buen día y gracias por los saludos. Bueno, todo lo que ha pasado en la última temporada, seguramente, primero que ya no se puede cambiar y de aquí en adelante pensar en cambiar o modificar el pensamiento que hay o la incertidumbre que existió en ese momento, hoy por hoy. Apuntar a ir construyendo en cada partido un buen juego, que la gente se siente identificada, creo que es lo más importante. Sabemos que hay una afición que apoya mucho, así que tenemos que estar a la altura y tratar de sumar victoria, obviamente, que todo lleva su tiempo, pero estamos aquí trabajando para lograrlo. Sabemos que es una buena oportunidad de dar vuelta todo lo que ha pasado últimamente y ya compenetrarse en que vamos a cambiar y queremos hacer historia en este club. Gracias, Juan Carlos. Vamos con Carlos Ruiz Espinosa. Gracias, buenas tardes, Marcelo. Bienvenidos a mí, te saluda Carlos Ruiz. Para sobre preguntarte, lo mencionamos anteriormente, prácticamente a ti te ha tocado ganar todo, lo ganaste todo en River, también en México ya has ganado prácticamente todo lo que se puede ganar. ¿Qué objetivos te quedan a esas alturas en tu carrera? Ya prácticamente, en el ocaso de la misma, ¿qué objetivos te quedan a ti? Seguir siendo protagonista, por ahí en este momento uno sinceramente que me gustaría sentarme ya en un equipo, no andar cambiando tanto y ver crecer a los jóvenes, apoyarlos, acompañarlos, nosotros o uno que es referente, tomar o mantener una línea para que todos en definitiva estemos
contentos y que dentro de 6 meses, un año, ver la evolución del club, que los jóvenes aprovechen esta oportunidad que tienen aquí y bueno, uno seguir compitiendo. En definitiva, lo que más disfruto con los años es entrar a la cancha, si Dios quiere volver a jugar con público, que también se ha extrañado mucho, y bueno, toda esa parte es la que me moviliza y espero estar a la altura. Gracias, Carlos. Vamos ahora con René Trejo. Estás muteado, René. Listo. Gracias. Hola, Marcelo, qué gusto saludarte. René Trejo de Fox Sports. ¿Qué objetivos tienes tú con el Atlético de San Luis? ¿Se has fijado en lo personal? ¿Se han fijado en lo colectivo? Y también me quisiera preguntar por el caso de Funes Mori. ¿Qué opinión tienes de que Funes Mori, ahora que llegaste, está en el ojo del huracán, ¿no? Tu ex compañero por la naturalización mexicana. Saludos, Marcelo. Gracias, buen día. Me pone muy contento por él. Estuvimos hablando en estos días. Creo que no sé si lo merece o no, pero las condiciones las tiene y le puede dar mucho. Ojalá le dé mucho a la selección. Él aprecia mucho este país, así que lo va a dejar todo. Ojalá que tenga toda la suerte y la buena suerte de él va a repercutir en la selección. En definitiva, eso es lo más importante y lo que debe estar por encima de todo. Y objetivos, los que dije antes por ahí personalmente, es colaborar, ser protagonista, estar en la mayoría de los partidos, hacerme cargo de la parte que me toca como referente, acompañar a los jóvenes y en definitiva, que armemos un gran grupo, un equipo que la gente vaya a la cancha y se siente identificada, y con el tiempo que sea un proceso que vaya cada semestre mejorando, con la intención de estar en la liguilla, que creo que todos los equipos tenemos el mismo objetivo. Gracias. René, vamos a con Orlando Castellani. Gracias, Carlos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Marcelo Orlando, que está en Servicio Informativo Deportes. Gracias. Marcelo, es un portero experimentado, ha ganado muchas cosas, pero hoy por hoy, al llegar al Atlético de San Luis, vas a ser ese líder, ese referente con este equipo que está plagado hoy en día de muchos jóvenes y con algunas gentes de experiencia. ¿Recaerá en ti esa responsabilidad como portero y aparte como un referente ya del fútbol a nivel mundial de ser ese líder dentro y fuera de la cancha? Bueno, primero estar a la altura dentro de la cancha deportivamente, lo demás lleva tiempo y en definitiva es que los jóvenes vayan entendiendo y a veces no hace falta hablar tanto. Sin duda que lo importante es ser un ejemplo a la hora de entrenar, a la hora de manejarse, saber que en el fútbol se necesita mucha constancia, estar siempre preparado, que las oportunidades aparecen, así que nada, en esta fluctuación a veces que viven los jóvenes, tratar de acompañarlos y los referentes hacernos cargo, que venimos a tratar de cambiar las cosas que no se dieron en lo deportivo, y bueno, acá estamos ilusionados. Uno cuando entra a la cancha o arranca una temporada tiene mucha ilusión y creo que en definitiva la gente también, y ojalá que, como repetí ya varias veces, se sientan identificados con lo que hagamos dentro del campo de juego. Gracias, Orlando. Vamos con la última pregunta de Rocío Morales. Y cuáles son las indicaciones que te han dado y qué tan platicado
Bueno, buen día. Hoy a ver si me acuerdo las tres. La primera, contentos, ya estamos todos aquí. Bueno, es un país que conocemos y creo que la parte de adaptación va a ser sencilla para todos. Después con la dirigencia sí he hablado. Bueno, en definitiva, todo lo que por ahí he expresado es lo que ellos quieren, lo que has dicho, que es un proyecto. Con el cuerpo técnico hemos intercambiado muy poco, es el primer día que estoy con el grupo, así que ya nos iremos conociendo. Y cómo hacerle creer a la gente, partido a partido, no hay otra, y no nos podemos desenfocar. En definitiva, cada fin de semana tratar de que se vayan tranquilos a su casa, con alegría en la mayor parte de las veces, pero bueno, viendo que hay un equipo que da todo para tratar de llevar bien arriba a esta institución.